Se trata de una mujer originaria de Aguachapán. Lucha por sobreponerse en el Hospital Rosales a causa de las serias lesiones. Un caso que ha consternado a las autoridades. Su expareja la atacó salvajemente al punto de querer partirla en dos. Venía cortada completamente la cara hasta el corte de los huesos. Ella traía totalmente la cara abierta, como que me da la impresión de que el tipo quiso partirla ahí. Porque tiene, además de eso, los dedos que le fueron amputados y tiene una herida en la parte posterior. El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima frente a la mirada de familiares. Uno de ellos tampoco escapó a los golpes. El hombre, identificado como Ricardo Alonso Cornejo Melgar, se separó de la mujer hace aproximadamente 5 años, pero los celos no lo dejaban vivir en paz. Él acosaba demasiado. ¿De qué forma? Que cuando ella andaba, pues si salía, él se le andaba siguiendo, para vigiándola. ¿Por celos? Por celos, porque él decía que él si iba a ser para él o no iba a ser para nadie. Es que él, cuando yo lo agarré, sí iba, pero no entendí que usted no me dio con el cuerpo. Yo me empujó y por allá me mandó y caí en unas piedras, como ahí hay piedras, ¿no? En este caso, el hombre está detenido. La primera dama de la República visitó a la víctima y se mostró indignada. Esa mujer vino realmente prácticamente despedazada. Más una prueba terrible de la violencia contra la mujer, fruto de la impunidad. La impunidad que el sistema judicial, en lugar de dar ejemplo, acaba siendo cómplice. Pinato criticó cómo la justicia ha favorecido en casos similares como el ocurrido hace unos días en Metapán, donde otra mujer que ya abandonó el hospital fue brutalmente agredida por su expareja Elmer Nehemia Sumaña. El atacante salió libre tras pagar una fianza de $4,000, a pesar de haber herido a 2 personas más. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer revela que en el 2010 más de 200 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar, pero la cifra bajó a 175 el año pasado. En lo que va del 2014, la tendencia es al alza. Vienen de su pareja, de su novio, ya sea su esposo, su ex esposo, vienen de varias personas que creen que los cuerpos de las mujeres siguen siendo de su propiedad y por lo tanto pueden hacer lo que quieren con ella. De estos últimos casos, las víctimas reciben medidas de protección por parte de ISDEMU para resguardar sus vidas. Los defensores de los derechos de la mujer hacen un llamado a los aplicadores de la justicia a analizar de una mejor manera cada caso para evitar que los agresores regresen a las calles y se vuelvan un nuevo atentado para la sociedad. Con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.